Deja que un director con poca testosterona te grite de camino al trabajo en lugar de a su ayudante. Contrarreloj que sale de Los Santos por la autopista de Great Ocean rebosante de millonetis. Así es como Rockstar nos presenta el contrarreloj terrestre autopista de Great Ocean, y en este video te voy a compartir algunos trucos, algunos consejos para que tú también puedas superarlo más fácilmente y te lleves esa bonificación de $100,000. Y como siempre, nos ponemos al límite de la salida, freno de mano y acelerador al mismo tiempo, y comienza el contrarreloj. Como lo estás viendo, vamos a intentar saltar un poquito al centro de aquí de la calle, porque si no te vas a chocar ahí con los faros o con los postes que están, y caemos y continuamos con el contrarreloj. La verdad es que no es un contrarreloj para nada complicado, bueno, en cuanto a la ruta pues, más bien requiere de mucha precisión y sí que es retador en el sentido que el tiempo es bastante justo. Yo lo mejor que lo he podido hacer es hasta con 10 segundos de sobra, así que pues bueno, ya sabrás que es un poquito complicado este contrarreloj. Más bien vamos a ir siguiendo por aquí. Al principio del video te marqué dónde estaba la meta, ese es el punto, y simplemente vamos a tomar la autopista aquí por un costado del mapa, que justamente se llama así como su nombre lo indica, autopista Great Ocean, y vamos a seguir por aquí. Ya sabes, siempre ir jugando con la cámara, ir subiéndola para ir viendo el tráfico que viene, el tráfico que va, y evitar chocarnos. Te digo, no es un contrarreloj para nada complicado, y simplemente hay que ir siguiendo esta zona del mapa e ir esquivando lo que va saliendo. Yo ahí tuve un poquito de mala suerte por el tema pues de que está un poquito así como nublado, como que hay neblina y no se alcanza a distinguir muy a lo lejos, así que pues bueno, sí que me complicó un poquito más las cosas de lo que debería, y por eso siento que al final empeoré un poquito más el tiempo de lo que debería. Pero pues bueno, yo creo que con un día caluroso, un día soleado, sí que lo puedo superar un poquito más fácil. Vamos a seguir y nada más vamos a pasar ahí por abajo de la base militar, así que pues vamos a meterle todo lo que se pueda. Tienes 2 minutos con 4 segundos y como te repito, el tiempo es bastante justito, así que métele lo más que puedas. Yo sabes que me gusta muchísimo el Krieger y siempre lo utilizo para todo este tipo de actividades, se me hace un muy buen coche. Pero en cuanto a velocidad punta, yo creo que aquí también te puede servir muchísimo el de Best 8 o inclusive el Paria, porque son muy rápidos. Aquí ya nos vamos acercando y la meta la vamos a encontrar del lado derecho de la carretera. Simplemente ahí ya nos vamos acercando, como estás viendo, nos metemos a toda velocidad de este lado, y aunque nos chocamos nos hagamos volando, porque te digo, el tiempo es bastante justo en este contrarreloj, así que pues bueno. Y de esta manera te estarías embolsando los $100,000 de este contrarreloj. Y si este no es el contrarreloj que está disponible en GTA 5 Online esta semana, puedes buscar los demás que hayas subido. Le pones contrarreloj, nombre del contrarreloj, Tonkatoon, le das buscar y te va a aparecer mi contrarreloj. Recordarte de que independientemente cuántas veces seas capaz de superar el contrarreloj, una vez, solamente una vez, te van a dar la bonificación de $100,000. Las demás veces te van a dar $1,000 o $2,000 dependiendo del contrarreloj que estés haciendo. Espero te haya gustado, si fue así, ya sabes, dale like, comenta, comparte, suscríbete, todas esas cosas chidas que yo te agradezco un montón, y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo video. Adiós.